Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo un video mostrando dos linternas de cacería. Estamos en época de caza de conejo y en esta oportunidad les voy a mostrar la MK2 de Hunrabbit y la Braco Fire de la marca Braco. Ambas linternas las tenemos en tienda y tienen el mismo valor, 45 mil pesos y 45 mil pesos. ¿En qué se diferencian principalmente? La MK2 es el doble más pesado que la Braco. La MK2 es lanzadora e inundadora, eso quiere decir que tiene un zoom óptico, ustedes pueden ampliarlo o achicarlo, y la Braco Fire es solamente lanzadora, pero es muy, muy potente. Esta linterna mide 14 centímetros y la MK2 mide 18 centímetros. Como les dije, esta linterna pesa el doble que esta, y se puede ver también en el tamaño, por ende, ahí se justifica el peso. Esta tiene una tremenda lupa, esta no tiene lupa porque no tiene zoom. Vamos a hacer las pruebas de campo, vamos a disparar a 50 metros con el sistema de grabación para ver cuál de las dos anda mejor. Estamos buscando una linterna que se acomode para aquellos que les guste grabar sus tiros. Ambas versiones están en LED rojo y en LED blanco. Vamos a ver las pruebas de campo a 50 metros. Ya, vamos con la prueba de la linterna Braco roja a 50 metros. Con el sistema Eagle Vision. Difícil grabar en la noche, así que aquí se van a ver si son buenas o no. La roja. Primer tiro. Vamos a hacer 5 tiros. Para que ustedes puedan ver la calidad de la linterna en la noche. Tres nomás para no alargar tanto el video, ¿vale? Esta es la Braco, la serie más pro de Braco, a 50 metros. Ahí está. Ya, ahora vamos con la Hunrabbit MK2 al ladito con la misma agrupación. Tres tiros. Uno. Se supone que ustedes tienen que ver ahí la calidad en el video. ¿Cuál les gusta más para la noche? Se puede apreciar que la Braco es más luminosa que la Hunrabbit MK2. Si se fijan, anteriormente la que probamos, que era la Braco, se nota más potente y se aprecia más el tono rojo. Da un poco más de nitidez a diferencia de la Hunrabbit MK2. 3. Ahí está la Hunrabbit MK2. Bien, ahora vamos con 3 tiros con luz blanca en la Braco. La Braco Power. Que es la misma de la roja, pero en esta versión es blanca. Que es ideal, yo creo que para los que graban cacería en la noche. Vamos a probarla. En comparación a la MK2, pero esta es la Braco. Primero. Segundo. Y vamos con el último tiro. Esto es solamente para que ustedes vean la calidad de la linterna a 50 metros. A 50 metros. Y qué mejor que en grabación. Porque difícil que en la noche se pueda grabar tiros. El tercero. Ya. Ahí están los 3 tiros con la Braco Blues Blanca de 2000 lúmenes. Ya. Esta es la Hunrabbit MK2. Ya, acá podemos apreciar que la diferencia es abismante. La Braco se podía ver súper bien, no tenía ningún problema de enfoque. Acá ya la luz se fue a las pailas. Se nota mucho la baja de potencia a diferencia de la Braco. Ni siquiera se puede ver el postón cuando uno dispara. No, esta no. No da el ancho para poder usarla con sistema de grabación. La Braco, una diferencia abismante, la Braco Fire, a diferencia de la MK2 de Hunrabbit en LED blanco.
Ahí están los tres tiritos. Así captura la MK2 blanca.